trabajando en el tramo que va desde Las Heras hasta Urquiza. Actualmente se completó la primera capa en la calzada norte y bueno, vamos a pasar en este momento, desde ayer ya estamos trabajando en la calzada sur, siempre sin cortes de tránsito, que es lo que nos solicita el intendente. Venimos con un avance de obra normal, llevamos 14 días de obra y se han cumplido las expectativas que teníamos inicialmente. El plazo de obra son 60 días. La firme intención es completarlo en tiempo y forma, como se han hecho en la mayoría de las obras o en la totalidad de esta gestión, así que tenemos la firme intención que se cumpla el plazo ese para completar una tarea bastante importante e integral, ya que hay que tener en cuenta que se realiza la demolición de las losas, luego excavación, relleno, compactación, posteriormente el sellado junto y recién ahí se aplica este método que se está utilizando, en donde se pone una doble carpeta, una carpeta pequeña de 2,5 centímetros y a su vez, para terminar la obra, una carpeta de 4 centímetros como para que quede lo más prolijo posible. Bien, esto significa que no van a haber canaletas como cuando se hacen con placas de hormigón, ¿no? Exactamente, esa es una de las principales ventajas que tiene, entre otras, queda toda una superficie uniforme donde mejora no solo el confort, sino también la seguridad en el tránsito. Y después hay que tener una cosa muy presente, que cuando se vaya a repavimentar de acá a muchos años más, directamente se puede realizar un fresado, como si se sacara una capa y se coloca directamente el pavimento. Distinto en el caso de hormigón, que sí o sí te lleva a un trabajo de mucha mayor envergadura, que por ahí lleva más tiempo, es más costoso, y eso es lo que se está tratando de implementar en muchas calles de Capital. Avanzan las obras entonces de repavimentación en esta zona de la Avenida Central o José Ignacio de la Rosa. Como